A ruta do Viño Rías Baixas tivo que reorganizarse e adaptarse ás medidas sanitarias ata os seus días da celebración das novenas xornadas de portas abertas. A organización tivo que cancelar os buses do Viño e reducir ao máximo as visitas ás adegas. Aínda así, as xornadas tiveron unha gran acollida. Tras la publicación el jueves pasado de las nuevas medidas más restrictivas en cuanto a los aforos de grupos turísticos, nos hemos visto obligados a anular esos autobuses, pero a seguir animando a la gente a que podía disfrutar de ese enoturismo de forma segura, dirigiéndose ellos mismos a las bodegas, ¿no? Con lo cual, ha habido más de una veintena de bodegas abiertas durante este fin de semana que han recibido grupos reducidos, pero que han mantenido siempre las medidas de seguridad muy estrictas, asegurando una visita segura y tranquila. As adegas completaron a capacidade máxima dos grupos en todas as quendas ao longo da fin de semana. A xornada incluía visitas aos viñedos, ás adegas e remataban cunha cata. Bueno, nosotros siempre decimos que la ruta do Viño Rías Baixas lo que promociona es enoturismo, pero desde luego que nuestro eje central es el mundo de los vinos. Yo creo que esa experiencia que viven en las bodegas se vive en torno a ese proceso de elaboración y yo creo que el colofón final es esa cata, ¿no? Esa degustación de nuestros maravillosos vinos, con lo cual no entenderíamos el enoturismo sin esa cata, ¿no? Sin esa degustación de nuestros vinos Rías Baixas, con lo cual yo creo que la experiencia es completa. Moitas adegas ofreceron actividades extra, convertendo as visitas nunha experiencia completa e segura. Durante este fin de semana se han desarrollado, además de visitas estándar a bodegas con degustación, también ha habido algunos socios que se han atrevido, ¿no?, a realizar actividades complementarias, ¿no?, a esas visitas a bodegas, como han sido jornadas de senderismo, hemos tenido actividades de maridaje, de té de camelias con vino albariño, otros maridajes también con conservas gallegas. Yo creo que la oferta ha sido completa y segura para que durante este fin de semana Rías Baixas estuviese a tope de enoturismo. Dende a ruta do Viño Rías Baixas explican que estas xornadas de portas abertas tamén serviron para poñer en valor a seguridade do enoturismo nesta época. Dende a asociación indican que as adegas son espazos naturais amplos e seguros para gozar dunha gran experiencia.